Estamos en la Pampa de Pacoyo, acá muy cerca de Ocongate. Estamos con Juan Quispe, que es el coordinador en esta zona de Pachamama, Raimi. Juan, muchas gracias por recibirnos, dicho sea de paso. Y bueno, queremos que nos expliques un poquito el trabajo de que se está haciendo con los pastos acá, cómo se ha recuperado la capa vegetal que prácticamente se había perdido. Cuéntanos. Bueno, este campo está haciendo, o sea, la reserva pradera hace 5 años, y resulta que las pajitas, los ichos, ¿no?, que está creciendo. Y además esa reserva, como usted lo ve aquí, no hay ningún animal porque lo han retirado todito, y también a la vez está entrándose con la siembra de pino. Entonces, por el cuidado de pino más, se está haciéndose a la vez como reserva de pastos naturales. Dinos, ¿desde hace cuántos años han restringido el pastoreo para empezar ya a tener esta capa vegetal, Juan? Bueno, lo que se ha dejado de pastorear es hace 5 años, un poquito más tal vez, ¿no? Entonces, por eso es lo que usted lo está viendo, los pastos o el licho, y a la vez estamos reservando también, pues, todo lo que es la vegetación que se está haciendo, ya la siembra de pino. Uno, dos, es otro, que estamos cosechando el agua que ya tenemos manantes por ahí abajo, y ahora se está aumentándose el caudal de agua. Eso es. Excelente, Juan, te felicitamos por el trabajo que vienen realizando acá. Lo último que queríamos preguntarte es, digamos, ¿y cómo manejan el tema con las comunidades? O sea, ¿cómo persuaden a la comunidad de ser conscientes de que hay que dejar de pastorear? Bueno, esa es la organización de una comunidad que siempre se entra a la institución Pachamama Raimi, formando directivos forestales y directivos comunales también, formando como para que haya respetos. Entonces, ese lugar se ha visto como reserva paradera, entonces dejar de pastar todos los animales, retirarlo a otro lugar. Entonces, en ese campo se deja durante 5 años, 6 años, después nuevamente vuelve el animal, ya también el otro lado que está ahorita pelado, entonces ese ya también ya va a entrar en descanso. Entonces, solo así podemos cosechar nuestro agua y cuidar nuestros pastos que están como pasto natural. Para que tengan una idea los televidentes, hace 5 años esta pampa no tenía nada de ichu, está pelada. Pelado, y que tenía 1 centímetro de altura de ichus, pastos, lo peor, porque como entraba todos los días a pastar con los animales como ovinos, vacunos, caballares, entonces por ese caso estaba pelado. Pero ahora, como usted lo ve, está todo, esa pampa está ahora ya más o menos que tiene, ¿no?, el ichu, el crecimiento, todo, hasta se está colchonándose los pastitos que siempre están, y ahora los pastos que no existían ahora nuevamente volvieron a existir con la semilla que está. Muchas gracias, Juan, muy amable. Este pasto, pues, ya tiene ya una duración de 5 o 6 años, y los árboles que lo están viendo es agroforestal. Entonces se está conservando también los pastos naturales, que ya comen normalmente los animales, claro, tanto mayores, ¿no?, como vacunos, ovinos, ¿no? Estos son los pastos que están viéndose. Los otros pastos que están acá, mira, lo ven, estos son. Ya estos pastitos ya están, ya también hay un pastito, ¿cómo se llama esto? Me olvidé el nombre de estos pastos. Acá están los pastitos y recién están verdeciéndose. Todos son estos pastos. ¿Cómo esto? ¿Para qué es beneficioso para el medio ambiente? Bueno, aparte de los animales. Aparte de los animales, estos pastos lo está colchonando, es la cosecha de agua para los manantes. La cosecha de agua para los manantes. Para los manantes. Entonces, aquí cuando cae la lluvia, solo filtra adentro y está saliendo abajo en los manantes. Entonces, cuando las lomadas, cuando las pampas están peladas, ya también el agua va corriendo. Erosión. Entonces, este caso no es erosión, porque aquí sí hay ya prácticamente la cosecha de agua. Entonces, entre el pino, entre los pastos naturales, aquí sí hay cosecha de agua. Entonces, no es que juntar o hacer las lagunas y llevar tobería, no, sino que aquí es la cosecha para cosechar abajo. ¿Cómo así las comunidades han tomado la iniciativa de hacer estos pastos? Bueno, esto en una organización que dejaron de pastar y lo están dejando pastar hace 5, 4, 5, 6 años, y ahora no entra ni un animal, lo ven que no hay animales, y ahora el pasto solito va creciendo, las semillas, todo,
año tras año las semillas va cayendo y se va más entorpeciéndose el pasto top, ¿no? Eso es. Entonces esto es prácticamente para la cosecha de agua. Así está. Toda esa pampa está así. Entonces mira. Y acá hay humedad. Acá abajo hay. Y aquí está, y acá si podría venir a pastar ovinos, hay para que coma todo tipo de pasto acá. Todo tipo de pasto hay. Y está forrón y está colchonado. Bueno, come, abona y luego los ovinos se van, deja el abono, vuelve a crecer el pasto. Eso es pastoreo rotativo. Rotativo, ¿no? Y eso mejora el medio ambiente. Genial. Mejora la filtración de agua y se recuperan, digamos, praderas como aquellas, por ejemplo, que vemos al frente, amarillas, porque no hay pastos. Erosión. No hay allí, no hay manejo de pastos. Están erosionadas. Es muy importante por eso. Y en el trabajo para el tema de las alpacas, el pastoreo es, para la alimentación de las alpacas, el pastoreo es muy, muy importante, el trabajo de este tema, ¿verdad? Así está. Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Amigos, para hablar sobre los beneficios económicos y también ambientales, la forestación, vamos a hablar pues con nuestro amigo Larry Oruro de Pachamama Raimi. Larry, a ver, coméntanos. Pachamama Raimi busca con la forestación la sostenibilidad social, por un lado, y también la sostenibilidad ambiental, por otro lado. Socialmente, estos bosques a corto plazo van a generar ingresos a la familia. Van a aparecer hongos de pino que las familias van a poder vender y sostenerse económicamente. Ambientalmente, estos bosques de pino van a permitir recuperar los suelos y también mejorar el nivel de humedad de los suelos, y también empiezan a aparecer algunos manantes, empiezan a reaparecer algunos manantes en algunas zonas, y eso es muy importante porque se cree que los árboles hacen secar los ríos y los manantes, y es al contrario. Estos bosques van a permitir recuperar este ambiente. Bien, estamos pues en una época en la que se discute mucho el tema climático, el problema del cambio climático, que es una realidad. Este tipo de proyectos tienen como uno de sus objetivos pues contribuir a paliar todos estos problemas. Yo quería preguntarle frontalmente a Larry, ¿cuál es el beneficio ambiental de este proyecto de forestación, estimado Larry? Por un lado, va a permitir recuperar los suelos, va a permitir las raíces de los pinos van a permitir la permeabilidad de estos suelos y la absorción de la lluvia. El agua ya no va a erosionar, ya no se va a correr, sino va a filtrar y va a mejorar el suelo, por un lado. Por otro lado, también estos bosques van a permitir recuperar algunos manantes que se han ido secando, ¿no? Los bosques, ¿qué es lo que hacen? Sacan agua del subsuelo y también permiten que haya más humedad. Entonces empiezan a reaparecer algunos manantes, mejoran los ríos y mejoran los pastos. Y también con eso mejoran la calidad de los pastos, y los animales también tienen mejor alimentación. Y eso es muy importante. Ahora, lo interesante del caso es que este tipo de iniciativas pueden replicarse, ¿no es cierto?, en nuestro país. La geografía que tenemos es muy similar a esta, pues, a lo largo y ancho del Perú. Y este tipo de proyectos no significan un mayor costo. ¿Cómo se podría motivar más a las autoridades subnacionales, privadas, en fin, a todas las iniciativas en nuestro país, para que se tome conciencia de la importancia de este empuje que ustedes están empezando en el Perú? Al ver los bosques, los resultados del trabajo de Pachamama Raimi, muchos municipios, alcaldes, están muy motivados y están empezando a plantar árboles. Un ejemplo muy cercano es Pitumarca. Pitumarca
el alcalde y sus autoridades están muy encantados con la forestación y se han planteado metas muy grandes en forestación. Para trabajar la forestación tenemos que primero solucionar algunos temas importantes en casa, mejorar los ingresos económicos de la familia a corto plazo, mejorar la vivienda, etcétera, para que la familia pueda así dar un tiempo y pensar en su futuro y empezar a plantar árboles. Entonces, llevar a las personas a conocer este tipo de experiencias y motivar a los alcaldes también, los llevamos a Porcón, a otras experiencias, los traemos aquí a Tayancán y a Carhuayo para que vean los resultados y ellos se motivan. Y de igual manera invito a muchos otros municipios, alcaldes, empresas que apuesten por la forestación y nosotros en Pachamama Raimi sabemos cómo hacerlo. Tenemos el personal, el equipo adecuado para eso. Bien, muchas gracias, Larry. Ya saben, estimados amigos, Pachamama Raimi conoce este tema. Los invitamos realmente a que visiten esta comunidad, no solamente para ver esta experiencia de forestación, sino contemplar un poco la belleza de nuestra naturaleza, de nuestro país. Bien, amigos, me encuentro con la ingeniero Chloé. Tengo dificultades siempre para pronunciar su apellido, por favor, tu apellido. Chloé Dussac. De nacionalidad francesa y es ingeniero agrícola, nos está acompañando en este recorrido y queríamos preguntarle a ella un poco que nos explique cuáles son los beneficios ambientales que conlleva esta forestación que hemos visitado el día de hoy, estimado Chloé. Pues primero, las raíces de los árboles van a hacer poros en el suelo y que van a mejorar el aire del suelo y van a evitar la erosión, como puede ver acá. Y después también, después de 3 o más años, cuando el árbol va a crecer más, va a proteger el suelo del viento, de la lluvia también, y va a ayudar las plantas del suelo a crecer más. ¿Has visto experiencias similares de forestación como esta en otros países, digamos, o en Europa, por ejemplo? En todos los países estamos intentando de hacer más y más bosques porque también están muy importantes para el medio ambiente con el CO2, sí, para recuperar el CO2. Muy importante. ¿En Francia también están haciendo forestación? ¿Están haciendo bosques también en Francia? También. Y también mucho en Inglaterra. ¿Qué tipo de especies están plantando en Francia y en Inglaterra? En Francia depende de los lugares. Por ejemplo, al suroeste de Francia hay muchos pinos como esto, porque el suelo es más salinoso. Y en el norte es más árboles y también en el suroeste no hay mucho agua y las espinas como este no necesitan mucho agua. Y en el norte, donde hay más agua, hay árboles con follaje. ¿Cómo follaje? Chloé, muchísimas gracias por tu participación. Realmente muy complacidos de contar con la presencia de profesionales jóvenes, digamos, interesadas en este proyecto. Seguramente, como le comentaba yo, muchos peruanos no tienen ni siquiera conocimiento, no han visitado estas regiones de nuestro país y nos complace mucho que personas jóvenes como tú vengan de otros países y nos visiten y podamos compartir experiencias. Muchas gracias. Gracias a usted. Juan, muchas gracias por recibirnos. Realmente estamos muy complacidos de venir. Tú eres un conocedor pues, de esta zona, tú has nacido acá, conoces la región, tienes mucha experiencia, trabajo en el campo. Yo quisiera que nos des una explicación muy didáctica, dirigida a todos nuestros amigos televidentes, compatriotas peruanos vinculados al campo, sobre todo en estas zonas tan altas, alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuáles son los beneficios ambientales del trabajo de forestación que tú estás dirigiendo acá en esta zona? Bueno, lo que yo lo estoy viendo, y además que haya por el cambio climático, otro beneficio que tiene el pino es el oxígeno, la purificación de oxígeno, que también está mucho bueno que lo está haciendo, y cuando hay más forestación, más oxígeno, donde no hay forestación, también poco oxígeno. Entonces, en estas zonas ya hay oxigenación bastante y también a la vez a la purificación del aire, todo eso se está viéndose y eso ya los comuneros, las comunidades ya lo están entendiendo. Ahora, Pachamama Raimi trabaja no solo en este distrito, sino trabaja también en varios distritos de Cusco. Y siempre Pachamama Raimi lo que dice o lo que lo decide es la forestación en primer lugar, después ya los restos son como complementarios. Esos son.
De acuerdo. Cuéntanos un poquito cómo era, digamos, la vida antes en esta zona, cuando no había este bosque en formación que tiene 2 años y medio más o menos. ¿Cómo era la vida de ustedes antes? Cuéntanos un poquito cómo es ahora, cuál es la diferencia. Bueno, lo que yo le encontré, este lugar total erosionado y total pelado, que no tenía pasto, nada, pero ahora, según que se está viendo, ya hay pasto, ya está ya creciendo, son 2 años y medio, casi 3 años que va yendo, y la forestación de este Pacoyopampa es del distrito de Caraguayo, está mucho bueno, y yo soy el testigo que yo vine a trabajar juntamente con el distrito de Caraguayo entre Pachamama y Reime. Entonces aquí iniciamos a trabajar un día, enero, era, no, si no me equivoco, un 15 de enero, iniciamos a plantación de forestación todo este lugar, y se ha hecho ni una faena, un solo día. O sea, en otras palabras, digamos, toda esta faena, ¿en un solo día? En un solo día se ha hecho los 48.000 pinos. Y son 48 hectáreas. Son 48 hectáreas que se han hecho, que ustedes las están observando en este momento, que se han hecho en un solo día, que no tienen un costo muy alto. Digamos, lo importante es el trabajo sostenible, el mantenimiento, la supervisión, ¿no es cierto? Ahí está la chamba, voy a utilizar ese término. Repito, no tiene un costo muy grande. Nos lo acaba de decir Juan, que es un hombre de la zona que ha dirigido estas operaciones. Todo esto que ustedes están viendo, que ya es el fruto del trabajo y el apoyo de la naturaleza de más o menos 2 años y medio, tomó una faena de un solo día. Juan, muchísimas gracias y nuestra reiterada felicitación. Y bien, amigos, en este recorrido que estamos haciendo por esta región del departamento del Cusco, provincia de Urcos, Quispicanchi, distrito de Carhuayo, estimados amigos, lo estamos haciendo acompañados de Larry Oruro, que es el coordinador de Pachamama Reime, de la señorita Clo, que es de nacionalidad francesa, ingeniero agrónoma, y de Juan, que es el coordinador, Juan Quispe, el coordinador de Pachamama Reime en esta región, y vamos a escuchar de ellos un importantísimo mensaje en idioma quechua, en idioma español y en idioma francés, sobre la importancia y las razones por las cuales debemos de sembrar pinos. Donc planter des arbres, ça va permettre d'améliorer la qualité du sol, qui est quand même la source de toute vie sur Terre. Ça va aussi permettre de diminuer le réchauffement climatique. Et enfin, ça va permettre aux familles de ces régions de créer un revenu, d'apporter un revenu à court terme et aussi à long terme. Plantar árboles permite mejorar la madre tierra y los suelos. Permite generar ingresos a corto y a largo plazo a las familias y también disminuye el calentamiento global. Y Pachamama Reime trabaja en ello. Bueno, Amaquella, Amayuya, Amasúa. No capazca alguien que hay malquicuna plantaime. Porque imanachti, que hay malquicuna ta plantas payan, que hay pacha, coñirininta, bajachiconca, astawa, tumpanta, uchichenca. Y que hay plantaca, colquetan apamunca. Ya quinzawa tangmanta, Ayampata payaspa porque chasunchis. Quien sabata pasas jamanta, chunca tawayo hasta chunca iskichunca watayo kama, ya madera piña hoj costo canca. Entonces, que hay pajmi sinchi alguien casi, sohta chunca, piscayo, wataki, chayanaki kama, pinchons 65 niscanco hina, anqueta, caipi, no canches, sigurasunches. Bien, amigos, esta faena involucró la participación de 300 personas, cada una de ellas fue responsable de 300 hoyos, o sea, sembrar 300 pinos. Este trabajo se realizó en un solo día. Pero otros programas, en nuevos programas, vamos a seguir comentando sobre Pachamama Reime y vamos a entrar un poquito más al tema de los costos que implica reforestar o forestar, estimados amigos, una hectárea.